El Parque Cuauhtémoc de la Alameda Central de Toluca se convirtió en el escenario para la realización del quinto foro Toluca 2030, Rescatando a Nuestro Planeta, evento en el que se expusieron 3 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, como es acción por el clima, vida y ecosistemas terrestres y vida submarina, como lo señaló el segundo síndico Francisco López Barrera. Se trata de un plan de acción hacia la prosperidad, pero poniendo en el centro al ser humano y al medio ambiente. No solamente se trata del desarrollo económico, pero sino también del desarrollo social, las personas y del desarrollo ambiental. Es un esfuerzo entre el gobierno, sociedad civil y académicos, quienes abordaron problemáticas como la contaminación del agua por el uso industrial, así como el agotamiento de este vital líquido en los mantos acuíferos. El problema de la filtración, del agotamiento del agua subterránea en los acuíferos puede propiciar grietas, y esas grietas podrían derivar en la filtración de contaminantes y por lo tanto el deterioro de la calidad del agua que puede llegar al consumo humano. Otro tema a desarrollar fue el problema de la escasez hídrica al que se enfrentan los toluqueños en sus colonias y delegaciones. Puede haber estrategias que tenemos que retomar de forma decidida, como la recuperación de los bosques, la recuperación de los cuerpos de agua, la filtración de agua, la canalización de agua hacia el acuífero, el mantenimiento y el cuidado del sistema Cutzamala, a fin de garantizar que cada uno de nosotros dispongamos del recurso hídrico en una cantidad adecuada y también en calidad. Finalmente, el sector transporte, que genera altos problemas de contaminación del aire, y es que tan solo en el primer trimestre del año 2017, en el Estado de México solo se obtuvieron 3 días de aire limpio, mientras que en Toluca solo se obtuvo 1. Con imágenes de Aarón Rodríguez, informo para Nuestro Mundo Karina López.